Saludamos al ministro Sichel, ¿verdad? Sebastián Sichel, gracias por estar con nosotros. Ministro de Desarrollo Social y Familia, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Ministro, tomando las palabras que acabamos de comentar, de los temas que acabamos de comentar, y hay una queja que uno la siente y la escucha a diario. ¿Qué pasa con la clase media? Yo sé que usted nos va a hablar del bono COVID, de las posibilidades que hay con las cuentas de luz, la posibilidad también de que se congelen los precios en el supermercado, pero ni rico ni pobre, es la clase media la que se siente desamparada, más aún en estos momentos, viniendo de él el estallido social, ahora con esta pandemia. ¿Qué posibilidades, qué regalías económicas podrían tener la clase media? En concreto, ministro, estamos recién hablando del permiso de circulación, una ley mala. Era la esperanza para la gran clase media. ¿Qué pasó? La ley es mala. Como decía Polo, con un condoro en el Parlamento salió esta ley. Pero entonces, hay ilusión, pero se queda en nada. En concreto, ¿qué hay para la clase media? Gracias, Tonka. Primero, quizás lo más importante en esta crisis es que reflotemos la idea de la comunidad. A mí no me gusta esta discusión de ricos, pobres, clase media, sino más bien una discusión que hay una comunidad que enfrenta esta crisis y que hay algunos que esta crisis le pega más fuerte, principalmente a aquellos que dependen de sus ingresos propios, es decir, de la venta al día de sus negocios, que dependen de un contrato de trabajo que se puede suspender o que son las personas de más bajo ingreso. Entonces, a mí lo que me gustaría explicar es un poco lo que hemos estado hablando con el presidente de cómo hacer una estrategia que trate de cubrir a aquellos que estaban en una situación A el mes de marzo y empiezan a enfrentar una situación B producto de la crisis. Y eso es un poco lo que te voy a contar para que vayamos conversando también de los detalles particulares de algunas de esas preguntas que me interesaría contestar, lo de pensiones y otras. Pero explicar rápido lo que está pasando hoy día. Primero, respecto a los ingresos. Estamos trabajando con tres grandes grupos. Los que no tienen ingresos formales, es decir, aquellos que venden al día, los que tienen contrato y los que reciben sueldos honorarios por boleta de trabajo. Y hay medidas para cada uno de estos grupos que buscan apoyar, aliviar la situación económica, entendiendo que esta es una situación compleja, que afecta a todos y de alguna forma hay que priorizar. Primero, las personas sin ingresos formales, lo que se aprobó en el Congreso y promulgó el presidente ayer, es la existencia de un bono. ¿Para quiénes? Para aquellos que tienen cargas formales, es decir, reciben ya el subsidio único familiar, por cada carga se les van a depositar 50.000 pesos adicionales. Bastante simple. Si una familia tiene tres hijos, va a recibir 150.000 pesos. Tenemos un caso de una familia que tiene 11 cargas, va a recibir 550.000 pesos. La verdad, el promedio recibe en Chile 100.000 pesos. Se agregó por primera vez un grupo que nunca había recibido ningún tipo de bono del Estado, que son aquellas personas que, estando en el 60% más vulnerable, sin ingresos formales nuevamente, sin contrato de trabajo, sin pensiones, se les va a depositar además 50.000 pesos directos. Ojo con este grupo, porque este grupo nunca había recibido ningún tipo de colaboración pública. La lógica está acá de depositarle por primera vez un bono directo a ellos. ¿Cuándo se le paga a este gran grupo? A partir del 16 de abril. Tiene que ver con algo que hablamos con Amaro hace una semana acá, que es, Amaro, la discusión respecto a por qué el 16 de abril, porque antes se van a pagar las pensiones, todas de manera automática, se termina de pagar las pensiones y se empieza a pagar este bono también por transferencia electrónica. Ministro, esa es la lógica. Yo aprovecho justamente la referencia que ha hecho para presentar también a nuestros panelistas, Claudio Rego, Marcelo Cubillos, que se unen a nosotros en esta conversación. Atentos primero a lo que muestre en la pizarra. Perfecto. Y después algunas preguntas que surjan. Gracias, ministro. Qué gusto conocerlos. Nos conocemos los tres hace mucho tiempo. Para las personas con contrato de trabajo, segunda lógica, aquellas personas que están en la brecha de ingresos más bajos en Chile, es decir, que ganan entre 301 mil pesos brutos y 384 mil pesos brutos, hayan o no cambiado su situación laboral desde el 15 de abril, se les va a pagar un bono directo a su cuenta vista que va a ser equivalente a lo necesario para que nadie en Chile gane menos de 300 mil pesos líquidos. Para calcularlo rápido, si usted gana 301 mil pesos brutos, se le van a depositar 59 mil 200 pesos. Si gana 325 mil pesos brutos, 42 mil. Y si gana 350 mil pesos, 24 mil. Así hasta los 380 mil pesos. ¿Por qué es importante? Porque con eso suplementamos directamente al bolsillo plata a las personas sin necesidad de que pase por el contrato de trabajo. Y además, ayer hasta largas horas de la noche se discutió el proyecto de protección al empleo. Lo más importante es que si producto de la crisis del COVID su empleador le cambia las condiciones del contrato de trabajo,
usted va a poder cobrar el seguro de desempleo hasta el 70% el primer mes, 55% el segundo y 50% el tercero. Pero lo más importante, aquellos que ganen menos de 500 mil pesos, siempre el 70%. Eso es lo que se llegó a acuerdo ayer. Y una cosa más importante aún, por lo menos desde la mirada nuestra, es que el subsidio se va a mantener igual. Por lo tanto, para entenderlo súper rápido, si usted le cambió la condición contractual y le redujeron la jornada o el contrato de trabajo y por lo tanto pasó a ganar bruto 180 mil pesos porque cambió su situación, cobra el seguro de desempleo el 70%, igual se le va a seguir depositando los 59 mil 200 pesos como originalmente estaba. ¿Cuál es la lógica? Tratar de sostener casi el ingreso completo, el seguro de desempleo más el subsidio. ¿Desde cuándo el subsidio al ingreso mínimo? Voy a ponerlo acá, .cl. Desde el 15 de abril está abierta la página, estamos tratando de hacerlo lo más simple posible. Usted pone su jornada de trabajo, jornada completa, más de 30 horas, sus ingresos y listo. Básicamente nosotros tenemos la pega de corroborar con el sistema si los antecedentes coinciden, no hay que subir ni un papel, no hay que anexar nada, se ingresan los datos comerciales. Y una última cosa, gente con contrato honorarios. Primera medida, los que boletean se les va a devolver anticipadamente su potencial impuesto. ¿Cuándo se les va a devolver? Esto está fresquito, se lo di día de la mañana. Si usted declara antes del 10 de abril, se le va a devolver el depósito el 21 de abril. Si usted declara antes del 19 de abril, se le va a depositar el 29 de abril. Si declara el 23 de abril, el 3 de mayo, ahí está la fecha. Lo más importante es que se adelanta y además se incluye los meses de enero y febrero si es que usted hizo retención de impuestos en esa lógica. Y un acuerdo que llegó la ministra Saldívar ayer, que estamos trabajando en conjunto tres ministerios para nuevas medidas que buscan de alguna forma establecer una especie de seguro de desempleo particular para las personas con horario, es decir, a impuestos futuros con sobretasa que podamos adelantar pagos presentes. Esta es la lógica que está detrás diciendo hay gente que está sin pega, y, o sea, que tenía ingresos que no eran del contrato de trabajo, bono, no va a ser el único, estamos trabajando en nuevas medidas hacia adelante. Gente con contrato de trabajo, subsidio y seguro de desempleo, gente con boleta de honorario, devolución anticipada y esta especie de seguro de desempleo. Sabemos entonces que no va a ser el único bono.